bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta con un vídeo de nuestra serie de retos en la cual vosotros por los comentarios podéis proponerme que juegue algún juego y que tenga que cumplir pues algún tipo de reto en él, ¿no? En el día de hoy vamos a jugar Troll Face Quest. A ver, espera. A ver. Troll Face Quest. Bueno, es un juego bastante antiguo que consiste en que nos van a poner pues una serie de situaciones y tenemos que resolverlas como si fuesen un puzzle, pero eso sí, es muy troll, o sea, nunca va a ser lo que te esperes. Y bueno, el reto de hoy es pasarnos este juego completo sin recurrir a ningún tipo de pista y sin rendirnos, o si no, tendremos que... Muy atentos porque, a ver, es que sois poco originales con los retos, ¿eh? Sois poco originales. Si no me lo consigo pasar completo, tendré que teñirme el pelo de rubio, pero no un rubio así natural, no, rubio... O sea, rubio Mike, rubio como el color de la skin de Minecraft, o sea, cantoso, que parezco yo ahí entre un limón y una zanahoria va a estar la cosa. Bien, pues vamos con el juego, como os acabo de decir es un juego muy antiguo, así que es de estos que están gratis en internet. Os voy a dejar el link en la descripción por si acaso también vosotros queréis probarlo. Y bueno, vamos a darle, empezar juego, a ver. ¿Quieres jugar un juego? ¡Yo quiero jugar un juego contigo! ¡Apaga la televisión para ir al siguiente nivel! Vale, chicos, pues empieza esto. Tenemos que apagar la televisión para pasar de nivel y continuar con el vídeo. Como he dicho al principio, ¿vale? Es un juego de puzzles y siempre hay que hacer lo que menos te esperes porque si no te acaban troleando. Entonces, esta gente quiere que corte uno de estos tres cables, como si fuese una bomba, ¿no? Y supongo que si corto el equivocado, me electrocuto, ¿no? Vale, ahí está. Habría sido mucha suerte, ¿no? Que fuera justo el azul. Pero bueno, siguiendo esta lógica, seguro que los tres me matan. Así que, ¿qué tal si puedo desenchufar la tele o...? Ah, mira, si hay un botón de... Vale, chicos, pues hay que ir pensando siempre así, ¿vale? O sea, siempre hay alguna forma de salir adelante de los niveles. Por ejemplo, aquí me ofrecen dos píldoras y seguro que las dos me matan. Voy a probar con la roja. Vale, me matan. Vamos a probar con la azul. Me mata, ¿no? Vale, tengo que buscar algo, algo que clicar por aquí. A lo mejor si quito las gafas o si le tiro la corbata. Tiene que haber algo por aquí que me dé una píldora verde, que sea la buena o algo así. A lo mejor aquí, pero aquí, aquí he visto una manita. Bueno, nivel completado, o sea, no sé ni qué he hecho. Yo le he pegado ahí al ojo y he hecho algo. Vale, esta situación ya me resulta más familiar. A ver, nos estamos haciendo pis y supongo que tenemos que ir al baño de chicos. Oh, pero está cerrado. Pero, como soy muy listo, tenemos una llave que la agarramos y... Vale, tengo que reconocer que esto no me lo esperaba. Pero, algo que seguro que lo habéis pensado todos, sí. Yo que soy muy perro, pues a veces hay que hacer pipí en la naturaleza. Venga, utilizamos la planta y nivel... ¡Qué asquerosos! Aquí sí que me han pillado. Cuando he visto que no era esta puerta he dicho, va a tener que ser la planta. Vale, si elijo la puerta del baño de señoras, seguro que me matan. Ah, vale, no. Ah, vale, pero no he perdido, no he perdido. A ver, a lo mejor una de estas. 2 hours later. Mi conclusión es que no se trata de hacer más clics en la puerta del baño de chicas. Ahí no está la solución. A ver, es que tiene que haber algo de que poder cambiar. A lo mejor puedes cambiarle de sexo al tío para pa que pueda entrar al baño de tías, ¿no? O a lo mejor... he girado el simbolito y ahora es como el de las chicas, creo, ¿no? Bueno, claro, ya está. Si tú no te puedes volver mujer, vuelve al mundo hombre, ya está, ¿no? Venga, pasamos al siguiente nivel. Vale, esto es fácil, hay que completar el camino, ¿no? Y ya está. Gas, ¡no! Claro, me he muerto. Vale, entonces no hay que completar el camino. A ver, a lo mejor puedo dirigir el gas hacia otro sitio para salvarnos. ¿No? No, aquí no. Y espera, ¿puedo clicar? ¡Ah, mira, le puedo poner un pañuelo! Vale, ya está. Salvado, ¿no? No. ¡Ah! Que le puedo poner más cosas, vale. ¡Ah, vale! La máscara de gas, ya está, ¿no? Cuando se muera con la máscara de gas ya es un juego, vamos, la leche de troll. Vale, bien, tiene sentido. Al menos el juego, dentro de que es troll, tiene sentido. Bien, me están quemando vivo y sospecho que esta gente de aquí, por cómo va vestida, deben ser caníbales. Bueno, a ver, yo no quiero juzgar a nadie por cómo va vestido, ¿vale? Pero a ver, apuesto a que son caníbales y me quieren comer vivo. ¿Qué podemos hacer para salir de esta? Vamos a intentar a ver si nos podemos salir de aquí porque no estamos atados ni nada, ¿no? ¡Ah, amigo mío! ¡Qué listo soy! Hay una nube aquí que no debe estar porque sí.
porque está para trolear, tío, o sea, a ver, yo veo la nube y digo, va a llover y me van a apagar el fuego, no, tío. Ahora vas a probar con algo más evidente, si yo no puedo salir de aquí, a lo mejor esta gente me puede desatar, ¿no? No, a ver, ¿cómo voy a desatar si son caníbales? ¡Ah, espera, espera! A lo mejor ahora que me están apuntando puedo hacer que caiga el rayo a ellos. No. ¿Y cómo salgo de aquí? Si es que no veo más cosas para hacer clic. ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¡Que lo ven, niños! ¡Juego de trolls! Vale, a ver, aquí. ¡Camina, coche! ¡Camina! 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 Le estoy dando clic para que camine. ¡Que te cortan! Y ya está, llego a bandera y he pasado. A ver. Vamos. ¿Qué leches? A lo mejor si pongo solo la zona verde del coche en la bandera. No. A ver, a ver, a ver. Voy a no llegar a la bandera esta vez. Ahora sí que me han perdido, ¿eh? A ver, me quedo aquí. Me quedo aquí quieto, me quedo aquí quieto. Mientras tanto voy a intentar pulsar otra cosa. No, no. Ah, mira, ahí se ha parado. ¿Se ha parado ahí? ¡Ah! ¡Oh! Vale, 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 vale. Que no había que llegar del todo, que había que quedarse entre medias. Haz clic 10 veces en Trollface. Vale, esto tiene trampa, esta estoy seguro que tiene trampa. A ver, Trollface es esta cara, pero están subrayando en plan la palabra. Entonces será que tengo que hacer clics aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? ¡Ah, sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡No me has engañado esta vez, juego asqueroso! Vale, a ver, siguiente nivel. A ver, tenemos una piedra que parece que nos va a caer en la cabeza. A ver, le doy clic. Vale, sí, efectivamente nos ha caído en la cabeza de forma muy violenta. A ver si puedo salir de aquí. No me puedo mover, ¿no? ¡Oh! Esto es con el concurso ese de quién quiere ser millonario. Tienes el comodín del 50% y el comodín de la llamada. A ver, vamos a llamar por teléfono. Muero. Vale, vamos a utilizar el comodín del 50%. A ver si nos reduce. Digo, a ver si os reducen la piedra a la mitad. Pero no, nos han navajeado ahí. Vale, a ver, tiene que haber algo más, chicos. Tiene que haber algo más. Espera, ¿puedo minimizar esto? ¡Ah, amigo! ¡Qué troll es el juego, eh! Vale, vamos a... ¡Ah! ¡Es que es muy troll! ¡Es que es muy troll! ¡Eso es tronco! A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, aquí esto no sirve para nada, ¿no? El botón de stop ya hemos visto que no es. Por aquí no hay nada. ¡No, le da la piedra! Aquí no hay nada, ¿no? Y aquí... ¡Qué leches! O sea, que si lo oculto y lo vuelvo a mostrar, sale el botón de ganar, que por supuesto tampoco será. Ah, no, mira, esta vez sí es. Qué asco, tío. Me he comido todas, ¿eh? Todas las que podía haber comido, me las he comido. Vale, a ver. Es un laberinto, tengo que llevar este caramelo a la cara del troll. Por favor, que no me salga ningún screamer. Por favor, que yo me asusto muy fácil. Ni ninguna pared, vamos a hacerlo despacito. Vale, congratulations, next level. ¿Qué leches? Pillo el caramelo. Pillo el caramelo. A ver, no hay trampa, ¿no? Vale, hemos pasado. What the fuck? Espera, 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 espera. Es que no se termina ahí. Es un final falso, chicos. Es un final falso. A ver, llego aquí. ¡Ah! Fijaros ahí, pone siguiente nivel. Mira, mira, mira. Clic en siguiente nivel. Aquí, clic. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¡Qué trolls, qué trolls! A ver, esto que es, tengo que esquivar lo negro, ¿no? Ahí, vale, esquivamos un obstáculo. Esquivamos otro obstáculo. Y... bueno, esto es fácil, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Dispara, dispara, dispara! Vale, no, creo que ha sido muy lento, es que eso no me esperaba. Vale, a ver, esquivamos un obstáculo. Vale, esquivamos el otro, esto siempre igual. Vale, ahora me va a salir un botón aquí y disparar. Vale, dispara, 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 dispara. Vale, yo creo que no hay que... ¡Ah, oh, a lo mejor tengo que cambiar! Vale, ¡disparamos! Tampoco era. Vamos, salta, coche, salta. ¡Ah! ¡Oh! Ya está, ¿no? Vale, vale, tenía que hacer clic y el obstáculo y se quitaba. Pulsa en el botón verde 100 veces. Vale, esto es igual que antes. Quieren que le dé al botón verde. Lo que voy a hacer es darle a green button 100 veces. One eternity later. Vale, llevo aquí como 3 años dando clic a green button. Así que creo que no es eso. Vamos a darle clic aquí. Ah, mira, que es de verdad. Vale, pues le vamos a dar clic. Ah, ya sé lo que va a pasar. Cuando queden pocos clics, me van a cambiar el botón verde por el rojo. Segurísimo, segurísimo. Así que venga, vamos al principio rápido. Vamos. Aquí. Y a ver, atentos ahora, atentos ahora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y por aquí, 1. Y ya está. Vale, hecho, hecho. Aquí estamos otra vez con que nos van a cortar. Vale, estas cosas supongo que me van a matar. Si no, no sirve de nada beber cuando te van a cuchillar, ¿no? A ver, por si acaso. Yo por si acaso me bebo todo, no vaya a ser que uno de estos sea la salvación y que sea como el último, ¿no? A ver, ahí, vale. A ver, ¿cómo me puedo salvar yo de esto? Tiene que ser algo... Tiene que ser algo relacionado con... Me van a cortar, me van a cortar.
Me van a cortar, tiene que salir un botón o algo. Mira, mira, aquí hay un botón. ¿Sí? ¿Sí? Lo sabía. Vale, estos juegos son como de aguante. A ver, encuentra las 10 troll face en 10 segundos. Vale, esta no me da tiempo. Vale, otra vez, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. ¿Esta es? No. 9, 9, 9. ¿Esta? No. No. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, 10! ¿No? ¿No es esto? ¿Esta? Tiene que haber alguna oculta. Tiene que haber. ¡Ah! Va a ser esto. ¡Joder, tío! Es que. ¡Qué guarros! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Vale, a ver, salta. Vale, si damos este botón, saltamos, ¿no? Salta. Vale. Salta. Y. ¡Au! Eso ha dolido. Esto, si no salto, me muero, ¿no? Vale. Vale, pues al principio saltamos. Y en la última, lo que voy a hacer es no saltar. A ver, salta por aquí. Salta por aquí. Y esta, no saltamos. No saltamos, por favor. Por favor. Por favor. Sí, está superado. ¡Sí! Oye, no sé cuánto dura este juego, pero tiene que ir acabándose ya, ¿eh? ¡Ostras! A ver, ha hecho. ¡Ti! ¿Y luego cuál dado? No, no sé cuál ha dado después, ¿este? ¡No! Me han matado. A ver. ¡Atentos! ¡Pim, pim, pim, pim! Pero se ha dado a todos, ¿no? A ver, ¡pim, pim, 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 prim! ¡Prim! ¡Tengo que darle a todos! Yo no puedo tocar todas las teclas. A ver, ¡pim, pim, pim, pim! Ah, mira. Lo ha hecho él el sonido con la boca. Como yo no podía tocar todas las teclas, lo ha hecho con la boca. ¡Oh, mira! ¡El del inicio! Vale, aquí está la tele apagada. Y tenemos que encenderla o algo. A ver. Y la encendemos. ¿Ya está? ¿Nos lo hemos pasado? ¿Quieres jugar juegos? ¡Quiero jugar un juego contigo! ¡No! Y salimos corriendo. Nos lo hemos pasado, ¿no? ¡No se nos pasa el juego! Se me ha quedado aquí la marca un poco, ¿no? Bueno, chicos, pues lo siento mucho por la gente que me quería ver rubia color Mike o Jake el perro, ¿vale? Este pelo se queda como está, que por cierto habéis visto que me lo he arreglado muchísimo, me lo he cortado por fin. Pues bueno, espero que os haya encantado el vídeo. Si queréis que siga pues con la serie de retos, ya sabéis, dejadme por los comentarios un reto original, por favor, buscar un juego que sea original, no lo mismo de siempre. También proponer un reto que sea algo diferente, que no sea siempre teñirme el pelo, porque si no al final sí, ¿vale? Una tras otra, al final acabaré fallando y me tendré que teñir el pelo. Y no me da mucha gracia, no, me he salvado de teñirme el pelo hoy, no me hagáis teñirme el pelo mañana, chicos. Y bueno, también os voy a poner una meta de 100.000 likes si queréis que vuelva a jugar un juego de este estilo, ¿vale? ¿Cómo se llama este juego asqueroso, tío? A ver, espera. Trollface Quest. Eso es, si queréis que vuelva a jugar Trollface Quest, simplemente dar 100.000 likes al vídeo. Bueno, sé que es, digo simplemente, sé que cuesta, pero bueno, eso, dar 100.000 likes al vídeo y jugaremos la segunda parte. Tiene hasta creo que 20 partes y luego tiene partes temáticas en plan Troll Quest, Star Wars, Troll Quest, Los Vengadores y de todo. Así que lo dejo en vuestras manos, es todo por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chicos, adiós. Quiero llegar a toda prisa.